chicos! Buenos días. Los extrañamos muchísimo. Este domingo 22. Hoy es 22. 22, sí, que decidimos nuevamente retomar los videos que... ¡Por fin! ...que estábamos haciendo. Habíamos dado, y creo que tenemos que explicarlo un poquitico así por encimita. Sí, nada más, por encimita. Un parón en los videos porque estábamos haciendo una serie de trámites que eran de suma importancia en nuestra permanencia acá en Chile. Sí. Entonces, ya concluimos con eso, ya pasamos la página. Ya pasamos la página y todo eso está libres. En orden. Entonces, ya podemos continuar con la diversión y con lo que les estábamos comentando en los anteriores videos, que decíamos que se venían cosas súper buenas y súper divertidas. Bueno, hoy comienza una de ellas y... Es que nos vamos a... Vamos a dejarlo mejor cuando lleguemos al sitio con el clip. ¡Vamos! Chao. Asustado con un gatito. ¡Asustado! Cuando... ¡No! Ya llegamos. Hemos llegado, chicos, a Fantasilandia. Vean todo esto por aquí. Hoy es un día lleno, mami, ¿verdad? De aventuras, muchas actividades que vamos a hacer hoy. Yo creo que hoy nos vamos a tener que montar en todo. Todo nos vamos a montar, pero él no quiere porque le dan miedo. Miren eso, aquí miren eso nada más. Miren eso nada más. ¿Cómo me voy a montar en esto? ¿Cómo me voy a montar en eso? Eso todavía no. ¿Y ese? Tiempo. No, este. Y este es el de agua. Entonces nada. Pero bueno, todo eso lo van a estar viendo. Y esta aventura. Todo eso lo van a estar viendo en unos pequeños clips para que aquí la vamos a estar dejando. Entonces nada. Uno, dos, tres. No se quiere montar porque puede vomitar. No quiero vomitarme. Queremos montar como en algo suave. ¿Verdad? Vamos a montarlo por fin en uno. Mira. Eso está delicioso. No, sí. Yo quiero que. Mira, eso está bueno. Y que uno que no dé vuelta y el 90% da vuelta. Claro, el 90% da vuelta. El 90% da vuelta en la. Yo puedo morir ahí. No. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Held you close by the storm.
like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Amor. Amor. ¿Qué te pasó? No te vas a subir más en nada. Chicos, el resultado de este, de esta impresión fue eso. El bon rank. Miren que yo también estoy, las manos me está temblando también. Siente muy mal, muy muy mal. Y el reto del día es el rapto. Es esa montaña rusa de ahí. Aunque no sé si nos vamos a montar porque en realidad es extremo, es extremo. Se me había olvidado lo que me causaba la montaña rusa y todo eso. O sea, no había olvidado. Este ratito se te pasa. Te pasa. Ah. No es fácil, no es fácil. Te sentías muy mal. Ya acaba de pasar lo peor. Acaba de pasar lo peor. Mami, grabamos el... Listo, lo peor pasó. Un vomitico, miren. Un vomitico. Creo que faltaba otro. Falta otro. Que miren, en eso nos subimos, en eso. Señorita, se siente un poquito mejor después de haber vomitado, literalmente. Varios, ahí le vamos a poner un emoji o algo así, cajita o algo, bueno, para que no se vea todo eso. Y se sintió súper, súper mal y todavía estamos sentados aquí en el mismo sitio donde estábamos hace rato para que ellos se les pasara el malestar, no puede, un poquito. No puede seguir. Lo que pasa es que hay atracciones que marean porque dan muchas vueltas, como por ejemplo esa que está allá. Miren eso. Bueno, eso no es tan extremo, ustedes dirán, hay personas que están acostumbradas a eso y dirán, nada, eso, pero que eso no es nada. Me pega demasiado. Pero en el estómago pega como mucho. Entonces, ayúdame, soy una persona así. No puedo, la verdad que no puedo. No puedo seguir viendo esto que está aquí al lado mío. Pero vamos a seguir intentando subirnos a atracciones divertidas. Para que esa es la intención, de que el video quede divertido. Tampoco hacernos daño. Porque mi vida, tú todavía estás como mal. Tenemos como 30 minutos mal. Totalmente esto. No me quiero montar en nada, me quiero ir. No tengo ¿Te quieres ir, ¿verdad? Te quieres ir, ¿verdad? Ella se quiere ir ya. Y nos hemos montado en dos atracciones nada más. Solamente dos atracciones. Ay, qué rico. Mami, ya ahí parece que se me quita el mal. Anda, pues anda. Tú necesitas un paseíto así como en barquita, como en esas barquitas que están ahí atrás de esa. No, se van a burlar de mí. Necesitas un paseíto así. Todos los amigos con los que vinimos están... Están ahorita montándose unas locuras locas en el Raptor, en todos lados. Y nosotros, yo estoy aquí con ella como que, mami, tranquila, anda, tranquila. Ay, amor. Mira, en ese, se están montando en ese. Guau, 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 guau. Ay, qué rico. ¿Te quieres comer? Pues es que si comes vas a vomitar esto otra vez. Ya se me está pasando, mejor no tomo nada. Bueno. Yo creo que esa agüita me hizo bien. ¿El agua? Sí, porque me refresco. Bueno, vamos a montar en uno de agua para que te moje y te quede espina. ¿Parece?
Ah, ese es el que te deja caer, ¿verdad? ¿No quieres montar ese, no? En ese vas a pasar mareo también. En ese. A ver, ¿qué tal? La casa me hizo una dama. Cuesta 3,000 pesos. Pero espera, ¿es la única casa que vas a quedar? Sí. Ay, el de los avioncitos. A ver, ¿cómo cae? No se ve absolutamente nada. Estamos en un simulador de vuelo espacial. Vamos a prepararnos. Lo que pasa es que ahorita estamos también viendo una serie en Netflix que se trata de la astronauta y el espacio, ¿verdad? ¡Ay, se mueve! ¡Qué lindo! ¡Vamos a pegar! Este fue el siguiente destino al que ella se atrevió a subirse. Ya se está recuperando un poquito y nos tiramos allá arriba. Muy divertido. Es divertido, es rápido, pero es divertido. Es la idea, que sea rápido, que sea divertido, pero que no te haga vomitar. Vamos a seguir. Vamos a los carros. Vamos a ahorrar a los carros chocones. Vamos ahí se vamos a grabar un poquito. Ahí no grabamos porque se veía súper oscuro, sí. Es un túnel súper oscuro. Tenías que ir agarrado de la cara. Claro, pues si no te sales de eso. Entonces, ahí vamos a estar en los carritos y vamos a estar grabando. No nos montamos porque el primero, que es el boomerang, nos dejó como mal. Pero si este video tiene mucho apoyo, un apoyo que nos sorprende. No vamos a decir cinco, pero si el video tiene un apoyo que nos sorprenda, venimos nuevamente más adelante y nos montamos en el rap. Hacemos algo extremo que nos dejen en los comentarios. En el rap. Más adelante. Entonces, aquí lo podemos despedir, ¿verdad, mía? Qué bueno. Esperemos que hayan disfrutado este video, chicos. Este regreso con nosotros. Y ahora sí vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo los videos. La semana que viene viene un viajecito por allí. Pero igual vamos a estar montando vlogs normal, como los que solíamos hacer, un poquito más divertidos y dinámicos. Y ya tenemos como que capacidad de hacer otro tipo de cosas. Sí. Estamos un poquito más organizados. Con el siguiente video vamos con todo, de verdad. Espero que se queden con nosotros, que se sigan suscribiendo, que le den like a este video y que nos dejen en los comentarios qué tal les parece este video. Bueno, y eso, nada, chicos. Entonces, hasta la próxima, hasta el siguiente video. Chao, chicos.